Centro Médico Odontológico Larios patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazín de PTV, que además los jueves ya sabéis que es nuestra última edición semanal y solemos comenzar el programa en esta última edición semanal con el espacio servicio público. Un apartado donde nos gusta contar con profesionales para tratar eh, en profundidad una materia. Son pues amigos del programa, colaboradores de, de este magazín. Y hoy, por ejemplo, pues contamos que hacía tiempo que no la habíamos por nuestro plató y siempre no, nos gusta tenerla aquí a la abogada Celia Martín, abogada de la Unión de Consumidores. Celia, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos el año pues eh, recordando uno de los temas, vamos a decir, que más ha preocupado a la ciudadanía eh, en estos últimos meses, sobre todo los afectados que son bastante en la provincia de Málaga. Las reclamaciones bancarias y especialmente la cláusula suelo. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Ha terminado 2017 y se ha avanzado algo? ¿Se puede dar alguna buena noticia o todo va muy lento? La noticia es la de siempre: que va todo muy lento. De hecho, la creación de un juzgado único para resolver estas cuestiones ha demorado aún más, o quizás tampoco no, porque cuando estaban al principio en el 2013, que ya estuvimos por aquí hablando de que estaban en lo mercantil, a mí me acaban de señalar un juicio para el 2021. Eh, lo presentamos en el 2013. Eso no es justicia. Son, son tantos años que la gente ya también, pues, al final casi se, se ven abocados a llegar a acuerdos. Porque, claro, uno, uno se plantea, en ocho años, dice, bueno, pues lo, lo cojo, aunque sea un 90%. Sí. Creo que eso también está beneficiando a las entidades bancarias. Eh, las reclamaciones extrajudiciales con algunas entidades sí está yendo bien. Eh, no voy a dar nombres, pero algunos están dando realmente lo que, lo que, lo que les, lo que le tienen que devolver, solo que también se resisten un poco a darlo en efectivo, como dijo el Real Decreto, sino que se lo minoran del capital o de los intereses. Eh, yo lo llamo que se conceden un préstamo a sí mismos sin interés. Pero en el fondo, la ciudadanía pues nota, un respiro, nota un respiro, le quitan el suelo, incluso le mejoran el tipo diferencial. Y lo que te comentaba antes, lo del juzgado único, los juicios están lentísimos, uh -huh. se han presentado una multitud de demandas, solo que han dado la noticia que en marzo se va a crear un segundo juzgado único. Que, que quizá pueda nada, o... aliviar algo, ¿no? claro, Eso, eh... En Málaga hablamos de más de 2.000 reclamaciones presentadas desde junio del año pasado. Del es que 2017. tenemos que pensar que es toda la provincia de Málaga, claro. es mucha mm. mucha población. Y hasta ahora estaba todo concentrado, hasta ahora, porque eh, hablamos del presente está todo concentrado en un solo. En juzgado. un solo juzgado 18 bis que ya ha dictado algunas resoluciones y no son totalmente favorables a los consumidores. Uh -huh. eh, la, lo, hay un par de jueces que bueno han dictado que la, el impuesto pues no se va a devolver. Tenemos que esperar, como siempre, eh, a la audiencia que también ha salido una sentencia confirmando la del primera instancia, pero igual esperamos a la Unión Europea que será la que al final pues establezca cuáles son los parámetros a seguir. Uh -huh. Celia, a fecha de noviembre del año pasado, 2017, y a nivel nacional, la Comisión de seguimiento que creó el Gobierno de la cláusula suelo, pues eh, facilitó uno, unos datos, ¿no? pues un poquito un primer balance de los primeros resultados de las medidas que se aprobaron eh, por parte de, del Gobierno central y, eh, el dato quizás más significativo es que el 30, en un 37% de los casos los bancos están devolviendo el dinero. Un 37% bueno, es a tener en cuenta, pero quedan muchos casos pendientes de, y que probablemente no, lo no que sea a nivel extrajudicial, sino que se tenga que llegar en a... Es lo que tribunales. te comentaba antes, eh, eh, el, las principales entidades, pues algunas no quieren devolver en efectivo y evidentemente el consumidor quiere disponer de ese dinero que es suyo. Eh, lo minoran de capital pero no todo el mundo le conviene más y me cuando ahora está el interés como está es decir tú estás pagando una hipoteca muy bajita te rebajan y en realmente no notas, notas tanto apenas, claro. y en cambio si te devuelven 6 o siete mil euros que es una media muy normal de lo que te tienen que devolver pues quizá te, te te ayude más te ayude más o te convenga y están obligados y no lo están haciendo lo que pasa es que claro volvemos a lo mismo eh, esta, esta demora en los procedimientos hace que la gente diga bueno pues mira, me conformo y, y eso eso entra en esa estadística se siguen presentando reclamaciones o Sin ya se ha, el plazo sigue abierto entiendo no o hay un es que no existe un plazo el plazo el plazo legal son cuatro años es un plazo de caducidad y es cuando termina el contrato es decir cuando finaliza la hipoteca hay cuatro años de plazo de caducidad, con lo cual, como la mayor parte de la gente, vigentes, estamos pagando ¿no? todavía la hipoteca. <laughs> que tengamos claro, veintitantos, treinta y tantos años, pues plazo tenemos, evidentemente. Vale. Gracias a Dios también, porque esa era otra de las cosas que al principio dudábamos. Cuando comenzaba el plazo, si eran los cuatro primeros años, lo que pasa es que eso sí se ha establecido por los juzgados, que son cuatro años cuando finaliza el, el contrato. Uh -huh. eh, sin dar nombre, como, como decimos, pero sí me consta que hay entidades que incluso. Los clientes de muy buena forma iban en estos primeros días, cuando saltó la noticia de, de que eh, se había conseguido el, o se había reconocido que la cláusula suelo era abusiva, el cliente se dirigía a su entidad bancaria y en algunos casos con muchísima seguridad les decían, no, no, nosotros no estamos afectados porque no nos pueden condenar eh, en doble ocasión o en dos ocasiones por un mismo fallo entendemos que ellos esas entidades bancarias hacían referencia a que eh, ellos ya habían retirado la cláusula suelo y que ahora el volver a ser condenados a devolver lo cobrado de individuo pues que, que era como una doble condena sobre un mismo eh, error y que esto a ellos no les afectaba, cuando esas entidades están eh, devolviendo ya dinero. Sí, pero al es, final, algo, tenido... es algo que también se ha ido superando. Era una de las alegaciones que hacían estas entidades, que, bueno, que sabemos cuáles son, sí. son tres que fueron las primeras condenadas uh -huh. por el, el Tribunal Supremo. A quitar la cláusula social. A suela, quitar, la quitan, en primer, en la quitan pero entonces ellos entienden que no tienen por qué devolver o, o volvemos a lo mismo desde que el 2013 hasta que esa sentencia también la superaron. Ese periodo eh, de mutuo acuerdo, de mutuo acuerdo, por decirlo de alguna manera, sí se han hecho ofertas de devolución a, lo, a los consumidores, hay que hay que repasarlas, hay que revisarlas, pero hay algunas algunas entidades que sí que están cumpliendo sin intereses sobre los intereses que están condenados, pero realmente sí si se están solucionando esos casos. Pero en principio sí que pasó lo que tú estás comentando, que que bueno que por algún lado intentan uh -huh. intentan solucionar el asunto, lo que pasa es que bueno, los juzgados ponen orden, gracias claro, a Dios. Menos mal. Oye, para el espectador que todavía sería no, no sepa exactamente en qué, de qué estamos hablando, no la cláusula al suelo, todos hemos escuchado que ya está, eh, vamos a decir, juzgado, que es una, una, un cobro indebido, abusivo, una, eh, un abuso por parte de las entidades bancarias, que así lo, lo llevaron a cabo, lo practicaron, pero... Exactamente qué es la cláusula. Yo quiero incidir en otra cosa porque mucha gente llega al despacho. No, es que las cláusulas son ilegales, no son ilegales. Eh, hay que explicarlo. Hay una, una serie de circunstancias que hay que tener muy en cuenta. Lo primero, es la condición de consumidor, que no siempre existe en todas las personas. De hecho, muchas sentencias eh, no han llegado a sorprender ...pues porque una persona, por ejemplo, un taxista, no es consumidor. El juzgado puede entender que ese préstamo lo consiguió o lo derivó para, para comprar eh, en su licencia. Sí. O en el caso de un señor que tiene una tiendecita pequeña de, de informática, hace una hipoteca sobre el local y el juzgado entiende que no es consumidor. Hombre, es que esto es ilegal. No, las cláusulas no son ilegales. Lo primero tiene que tener la condición de consumidor, que es que eh, no derive el préstamo a su actividad. Puede ser persona física o jurídica, da igual. Después tiene que tener también una falta de transparencia. Es decir, si una persona le han explicado y el banco lo puede demostrar, lo tiene que demostrar el banco. Pero si le ha explicado a través de simulaciones, eh, comparaciones, ofertas distintas, lo que significa la limit, el límite a la variación del tipo mínimo, que significa que no va a bajar de ahí, tampoco es ilegal. Es abusiva en cuanto a que, que cumple esos requisitos, que sea consumidor, que eh, adolezca de transparencia y que no haya habido información suficiente para que la persona entienda qué conlleva esa limitación. Pero si lo ha entendido y el banco es capaz de demostrarlo, que la gente no piense que es ilegal es abusiva con una serie de condicionantes. Eh, en tu caso como abogada, ¿qué estás reclamando? ¿Eh? Para los clientes que se acercan a tu despacho o que se acercan a la unión de consumidores, eh, exactamente en qué consiste ese, ese trámite de reclamación bancaria y qué paso seguir eh, la reclamación depende de si estamos hablando de que tenga suelo ahora también eh, como todo el mundo también está eh, pidiendo los gastos que sabemos que son los gastos de una cláusula también o sea no es que sean los gastos ilegales y demás es que existe una cláusula que no fue debidamente explicada que no fue debidamente pasada y que se ha considerado abusiva que es la cláusula relativa a que todos los gastos lo tenía que soportar o lo hemos soportado los consumidores los gastos de gestión de esa... eh, los gastos de inscripción Descripción. Los gastos de notaría, eh, el motivo, o sea, el, el Tribunal Supremo ha dicho que a quien le conviene que eso esté en escritura pública, que eso esté escrito, porque conlleva un procedimiento judicial mucho más sencillo para ejecutar en caso de impago es a la entidad bancaria. porque tenemos que soportarlo los consumidores? Sí. Ese es el fundamento. Entonces, cuando una persona llega al despacho, estudiamos tanto el suelo, si es que existe, y los gastos, eh, el impuesto, que es el impuesto de actos jurídicos documentados, que deviene de la escritura de hipoteca, de la escritura notarial es lo que este juzgado que ha decidido que lo que el sujeto pasivo es él por no cansar que el obligado es el, el consumidor sí. por eso la gente cree es que son ilegales, no, son abusivas en determinados casos, mm -hmm. en una misma demanda se puede reclamar tanto el suelo como los gastos de formalización de la hipoteca con la documentación, que es que yo he pagado, no, no facturas y, y la documentación. Eso es muy importante, yo no es sé si importante. todo el mundo tiene eh, el, el bueno pues no sé la el cuidado de guardar todo en casa, en una carpeta, ¿cómo te llegan a, al despacho mm, los clientes? De todo tipo, pero también hay que decir que el notaría, registro, se puede solicitar duplicado sin problema, incluso de tasación, que es un gasto que también se reclama, uh -huh. las entidades tasadoras están facilitando los duplicados incluso de hace 10 o 12 años, sobre que la gente no se aburra, que vayan, que los pidan, que tienen derecho. Uh -huh. Cuando hablamos de reclamaciones bancarias, no solo hablamos de cláusula suelo. Entiendo que eh, se ha llevado mucha eh, mala fama ¿no? la cláusula suelo y se ha hablado mucho este, do, este pasado 2017 de esa cláusula, pero hay otro tipo de reclamaciones bancarias que también están llegando a los tribunales. Hay muchas y, de hecho, una de las más conocidas para la gente, pero que, que, bueno, una de las que más se ven en los juzgados son los que se llaman swap, que le entiende la gente que son unos seguros que ofrecían. Además, hubo en un, en un periodo corto, cuando cuando antes de que empezara la crisis, eh, ese fue un producto que fue muy, muy vendido muy o sea, lo, los directores de los bancos los promocionaban mucho que los vendían como un seguro a la variación del interés que no era tal era que el banco siempre ganaba ese producto es un, un producto complejísimo y muy aburrido de explicar porque es un túnel de, sí. de, de, de intereses y demás, se vendió mucho y la gente perdió mucho dinero, pero también podemos decir que, lo, que los jueces están diciendo que ese producto es para gente experta es para gente que acostumbrada a inversiones y a expertos experto y... financieros claro. es que realmente es difícil de explicar, no nos pasa en juicio que el, el, el director de la entidad le ha dicho al juez explíquelo usted, y no ha sabido entonces, cómo ha podido como vender, comercializar claro. ese producto si no sabes explicarlo como a cualquiera de nosotros, a los que estamos aquí, ¿no? Claro. Oye, eh, es, ahora sí que te hago una pregunta como un ciudadano de a pie, no como presentador. ¿Es legal que un banco exija un seguro de vida a la hora de conceder una hipoteca? No. Pues esto se hace. Lo sé, pero no lo exige, lo propone. Lo es propone. Que, exacto, claro, lo propone, lo, de... lo um, recomienda. Lo recomienda. Lo recomienda encarecidamente. Si no lo firman, no te doy la hipoteca. Pero no lo exige. Vale, pero claro, si te ponen como condición, eh, entonces un poquito la pescadilla que se muerde la cola, claro. ¿no? No, lo te lo, es que yo... no te obligo, pero es un requisito Totalmente, para Totalmente, pero la yo insisto en que los bancos son como las tiendas, que hay muchos bancos. Hay que ir a todo. Hay que ir a todo. Y el que mejor. Exacto, los hace? y el que. Es lo mismo que cuando nos vamos a comprar un televisor. A, nos, a mí me gusta comprar en, el, en cualquier sí. eh, cadena. Sí. Pero yo voy a mirar otra antes, ¿no? Una cosa una cosa que sea importante. Quizá unos calcetines da igual. Sí. Pero la casa es algo que, bueno, que se compra bueno, uno con la. La más... mayor inversión que hace. Exacto, uno, ¿no? la mayor Estrear. inversión y lo que supone un 30% de tu sueldo. Falta en ese sentido, ¿tú crees que en el ciudadano de a pie, eh, cultura, vamos a decir, de. Cultura bancaria, ¿no? Sí. de decir, oye, voy a pelear por el dinero que me cuesta mucho ganarlo. Pero ya no solo y... eso, a mí me parece que, que, que somos analfabetos. Ya no, no no voy a defender a la abogacía, sí. que sí la voy a defender, sí. pero que los extranjeros van con un abogado a comprar una casa. Eso es cierto. Eso es así. Y aquí no hay esa cultura, pero qué más tranquilidad que una persona te revise toda la documentación, te asesore, te acompañe si hace falta, que te va a costar algo, pero es que una pequeña inversión... Frente a Comparado lo que eh, ...te puedes con, ver abocado... ...exacto, ¿no? exacto... ...por no hablar de otros problemas... ...que no es en el caso... ...pero vivienda sobre plano, uh -huh. ...son multitud de cosas que hay que, que... hay que... ...hay que saber... ...bueno, desde este programa... ...siempre vamos a animar a, a los malagueños... ...y a nuestros espectadores... ...a que miren muy bien... ...en este caso sus hipotecas... ...que luchen por su dinero... ...que cuesta mucho trabajo sacar... ...un sueldo y llevar a casa... ...y seguro, seguro... ...que todavía a fecha de hoy... ...hay muchos malagueños... ...que están afectados por la cláusula sueldo... ...y a lo mejor no lo saben o lo saben, pero no conocen, por ejemplo, a la Unión de Consumidores o a la abogada Celia Martín, ¿qué pasos tendrían que seguir? Eh, ¿Tendrían que lo primero mirar en la... Claro, no todo el mundo abre la hipoteca y a lo mejor no detectamos fácilmente si tenemos o no cláusula suelo. No es necesario. Nosotros tenemos el servicio de que simplemente nos facilitan una copia de la escritura y a partir de ese momento le decimos sí hay no. eh, si hay sí o no y qué cantidad le procedería a la devolución. ¿Hacéis incluso un simulacro sí, de devolución? Sí, sí, lo hacemos. ¿no? Lo hacemos para que también, la, porque es que estamos hablando a lo mejor de una pequeña hipoteca, que le han retirado la cláusula voluntariamente, entre comillas, y a lo mejor son 200-300 euros, pues que también no se espere los 6.000 claro, o los 7.000, claro. exacto, que es la media. Es que en este caso, pues en el 2013 se quitaron muchas. Uh -huh. Y entonces, claro, el periodo es mucho, mucho menor. En aquella época estaban los intereses muy altos. Hay que, hay que también darse cuenta que cuando los intereses estaban a un 5, el suelo no le afectaba. ...es que hay periodos en los que no procede de devolución... ...y la gente dice, ah, es que yo estoy pagando un solo... de un tres y medio... ...sí, pero es que el Euribor ha estado un cinco... Claro. ...entonces ...hay todo años eso... que están exentos de reclamación... ...porque no se vio afectado claro. a pesar de que existía esa cláusula... ...claro, ¿no? la cláusula se solicita la eliminación... ...pero a la hora de hacer de solicitar la devolución de las cantidades... ...sí hay que tener en cuenta... ...cómo estaba el Euríbor. ...en general, ¿qué años son los peliagudos... ...vamos a decir, o susceptibles de reclamación?... Eh, ...a partir del 2008... ...en el 2008 ya estaba un dos y algo... Y los que tenían que la normal un tres y medio ahí hay, ya estaban perdiendo ahí empiezan a perder y hasta, hasta la actualidad hasta el presente que ahora está negativo uh -huh. fíjate ahora sí que el que todavía hay todavía bancos que se resisten a, a quitar la cláusula sí. no sé que se vaya a tribunal sí sí no la mayoría la mayoría la mayoría la mayoría dice la contestación en, en extrajudicialmente es que no son ilegales que eso es cierto sí. y que en su caso no son abusivas. en su caso porque dice que ellos la explicaron y luego no lo pueden demostrar y los condenan pero esa es la explicación Fíjate, y, y se resisten todavía entonces la mayoría de las entidades bancarias. Prefieren llegar a juicio con tal de que a lo mejor mucha gente pues tire la toalla o se cansa. Exacto. De... Es que yo creo que esa es la, es la motivación, ¿no? es la estrategia, es el cansancio. Es que son tres años, cuatro, hasta ocho, como hemos visto los que eran al principio en lo mercantil. Uno tira la toalla y dice, bueno, pues dame un 15% menos. Lo está ganando el banco. Claro. Pero que también es comprensible, porque a uh -huh. uno le gusta vivir día a día y disponer de ese dinero ya. Claro. Bueno, pues por recapitular, eh, Celia, yo sé que habéis estado dando una serie de charlas en distintos municipios. La última fue en el mes de noviembre en Arroyo de la Miel, sí. que además estuviste tú como sí, abogada de, de la UCE, de la Unión de Consumidores, eh, hablando en general de las reclamaciones bancarias. Bueno, siempre que haya ocasión de acudir a esta jornada, yo creo que es positivo que, que vayamos porque nos informáis muy bien. Y además sobre la marcha, incluso también, eso, la duda que tú has comentado, que a lo mejor una persona eh, no sabe dónde tiene que mirar. Pues han venido gente con su escritura en el bolso y bueno, pues sí o no, y en el momento incluso también se van con las respuestas, no con la simulación, sí, pero bueno. Pero, pero por bueno. lo menos saber si, si estamos afectados o no Exacto, por la cláusula. Exacto, eso, eso sin duda. Y una vez que nos lo afirman, nos dicen, pues mira, sí, hay cláusula suelo en tu hipoteca y, y vosotros que, hacéis un estudio. Y que surgen muchas dudas, como la que has comentado tú de los seguros, eh, las bonificaciones que te conllevan, pues domiciliar ciertas cosas que a lo mejor no te convienen. Surgen dudillas que sobre la marcha en esos talleres también le estamos dando solución o lo intentamos, ¿no? Uh -huh. Hay que tomárselo entonces con paciencia, Celia. Esto he es un largo recorrido, pero eh, podemos decir que hay visos de que se va a poder eh, recuperar lo cobrado de más. Yo creo que sí. O por lo menos la mayor parte sí, de cobrado. Sí, yo creo de más. que sí. Creo que sí, que hay que tener paciencia, como has dicho, pero también porque los tiempos son los que son. Uh -huh. Bueno, pues para ponernos en contacto con Celia Martín, con la Unión de Consumidores y con tu despacho propio, ¿qué tenemos que hacer? A ver. Pues podéis hacerlo por internet, la página de la Unión de Consumidores que es uniondeconsumidores.es. Sí. Eh, podéis hacerlo conmigo directamente en abogadosasociados.org. Uh -huh. Y por teléfono que nunca me acuerdo, cada vez que vengo nunca me acuerdo. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. El de la UCE, por ejemplo, damos. Me parece perfecto. 952 21 -78 58 952 21 -78 58 Ellos están en la Unión de Consumidores, en la Alameda de Colón, número 9, ático 2. Y si no en tu despacho, porque ya está entre su despacho y la Unión de Consumidores, tu despacho es. Vendeja 40, cuarto. Muy bien. Al lado. Pues Celia Martín, muchas gracias y nada, seguir luchando por los Siempre. malagueños. <laughs> Siempre, muchas gracias. De verdad que hacemos hincapié en que hay que mirar muy bien en nuestro, por nuestro dinero, que para eso lo, lo trabajamos y no hay que tirar la toalla. Esto es un largo recorrido, tomárselo con paciencia, pero hay que reclamar lo que es nuestro. Muchas gracias, Celia, hasta a pronto. Ti. Nosotros continuamos con el programa, nos vamos a nuestro siguiente espacio de la tarde, la Protectora de Animales, como siempre, pues nosotros animamos a la adopción responsable antes de comprar una mascota en una tienda, mejor ir a un refugio, a una Protectora como la de Málaga, allí hay muchos gatos, muchos perritos que están a la espera del cariño de una familia. Vemos ese reportaje y enseguida nos acompaña nuestra amiga Toñi con el espacio de los minutos mágicos. Sí. Vamos a saludar a María José, ella es auxiliar veterinaria aquí en la Protectora. María José, buenas tardes. Hola, buenas tardes explicar a nuestra audiencia que ahora mismo tenéis un brote de, de moquillo, ¿verdad? Que estáis controlándolo, pero que hay algunos animales que están enfermos, sobre todo los pequeñitos, incluso los cachorros pues están en casa de acogida, como es el caso del perrito que estamos viendo ya ¿no? en pantalla. Sí, la verdad es que está viendo un brote bastante fuerte de moquillo, llevamos ya bastantes meses, incluso hemos tenido que cerrar durante una semanilla para intentar desinfectar lo máximo posible. Y la verdad que hay muchos animales que están enfermos y que, que seguramente saldrán muchos más. Este, por ejemplo, que nos ha llegado hoy, es de una casa de acogida que lo trae porque está bastante mal. Entonces le vamos a poner una vía, vamos a intentar poner una vía y vamos a intentar ponerle tratamiento de nuevo porque está empezando a tener sintomatología ya nerviosa. Uh -huh. Que eso es lo malo del moquillo. El, el moquillo en sí, que, ¿qué tipo de enfermedad es? Pues realmente es una enfermedad vírica. que ya te digo, realmente muchas veces afecta simplemente que tienen diarrea, otras veces vómitos. Sobre todo mocos también, pero el problema ya no es solo ese, el problema es que llega a afectar al sistema nervioso. Entonces, incluso puede haber parálisis, movimientos involuntarios y eso es lo, lo peor. ¿Con un tratamiento, con una medicación, estos animales pueden salir adelante? O... Sí, pero depende del caso. Sí. Hay casos ya que están bastante avanzados que, ya te digo, llegan a tener una parálisis que muchas veces no tenemos más remedios que, que dormirlo. Bueno, pues enhorabuena por vuestro trabajo y por todo lo que hacéis aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Ya, mi vida, así todavía no te he hecho nada. No, a hacer, a hacer, ya, ¿sí? corazón. Vale, intenta que se quede lo más quieto. ¿vale? Tienes que intentar agarrarlo un poquito. Ahí va, intenta. Ahí, sí, perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Vale, intenta que no se mueva porque su patita es bastante difícil. Ay, mi cosa, ya. Así ya, todavía no te he hecho nada. Ya, ya, ya. ya, mi vida, todavía no te he hecho nada. Estamos Si ves que no quiere, me lo dices, ¿vale? Pero, y luego a mi compañera que me ayuda. Ya mi vida lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. Ya mi corazóncito, ya, 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 ya. Venga, mira, si ya está dentro de la vida, ya. Ya mi vida lo sé, lo sé, lo sé. Con la a ver, tenemos también sí. este. que no esté del todo bien. Regresamos aquí a plató después del espacio de la protectora. Saludamos a Tony Martínez. Toñi, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo despediste el año? Cuéntame. Ah, pues mira, muy bien, muy tranquilito. Sí. Pero... Muy bien. ¿Te dio tiempo a tomarte las 12 U? Sí, por supuesto que sí. Me tomé las 12 U y yo me fui a la cama. Anda, mira, tú dices ya a ya de Exactamente, que ya no ya, muy el día fue muy largo. Muy largo, ¿no? ¿Y qué comiste? Cuéntame, que eso a esa gente le gusta, ¿sabes? Ah, bueno, bueno, pues comí. Eh, espérate que me acuerde, porque estos pues, días se come tanto. Sí. Un eh, poquito de marisquito, eh, carne. Sí, hice un, una zarzuela. Ah, mira. Está muy rica. ...una o sea, cazuela... ...zarzuela... ...zarzuela pero zarzuela Todo de de canta. marisco... ...eso zarzuela de cantar no. no... ...no, bueno... No. <laughs> ...entonces... ...si yo a cantar mira lo que viene ahora... Sí. ...hubiera venido antes... ...y bueno. Eh, bueno, una zarzuela y lo que es lo típico... ...después marisco, lo que es... ...lo normal, la chacina que se pone... ...la tontería... Eh, ...que único... nos gusta una cenita y luego lo que sobra... ...que está ahí el frigorífico todavía con los tuppers, verdad Tod todavía, ...todavía queda, todavía queda... ...todavía que queda, que, todavía estamos ahí apurando... ...los ahí últimos restos de la noche vieja... ...exactamente... Pero, bueno, y, ahora, y, ahora, bueno, y ahora el Día de Reyes, que muchas familias también tienen la tradición, aparte del roscón, sí, hacer una, una cena especial. Yo, el día no, de yo Reyes, hago lo que es. El, almuerzo. el almuerzo. El almuerzo del día 6. Del día seis, seis. Seis. También, también. Es verdad, eh, es una tradición. Ya lo tengo preparado. También. Ya es la, la última, el, el, el colofón de las Navidades. La última comilona. Mira, y luego ya dieta. Me traes unas gambitas, que son las que a mí me gustan. ¿De dónde? De San Lucas de Barrameda. Ah, anda buen sitio, buen marisco. ¿eh? Eso es. Allí San, Luca, Puerto San Lucas, Puerto Santa María, Eso, el pescadito, bueno, pescaíto. No, nos si no, no, tampoco, no nos podemos quejar. Pero allí el marisquito, es muy exactamente. Bueno, claro. es. Y yo todos los años, mientras que pueda, voy. El día que no pueda, pues mirar. Ya está. Pero te, la mandan, te la mandan por correo. Si no, si, es verdad, pues mira, en eso no había creído. Como claro ahora, sí. ahora, como lo mandan todo tan rápido, pues ya, lo mandan en un ratillo. Bueno, yo voy a recordar el teléfono de Toñi, eh, por si queréis poneros en contacto con ella ya después del programa, el 952-00-2954. Repito, 952-00-2954. Ese es el teléfono personal de Toñi y el del programa, el de Málaga TV en directo, 951-54 cero 0010 o 951-15-0011, porque además Toñi viene con un regalo, una vela muy especial. Exactamente, es una pareja, pero esto no quiere decir que son la pareja del amor, uh -huh. que esto sirve también para los hijos, si a lo mejor tenemos un amigo que, eh, digamos, que no, lo, no nos hablamos o queremos ha que otra una vez, ficción, exactamente, una pelea, puede otra ¿no? vez recuperar lo que esa amistad y ese cariño amistad. que ha podido haber uh -huh. y se, se perdió en su momento. Y, y es una pareja muy bonita. ...y Entonces, si es para el amor, porque a lo mejor no lo tenemos una mijilla a chuchurrío, pues tú sabes siempre en estas fechas... se nos van los maridos, los novios, todo se capaz. Tony siempre todo. dice que en vacaciones... En vacaciones son para ellos. Se pelean para que nadie le, le digan ni pío, porque tú le puedes decir. Hay que o ver ellas que están te han visto con fulanita o fulanita. ¿Solo ellos o ellas también? Ellas también, ellas, ellas también. Entonces, las culpas para el político no puede ser. Eso, eso, ¿eh? que... eso está todo partidito a media. Entonces, pues si le dice, te he visto con fulanita o te he visto con menganita, pues te puedes decir, hija, yo no estaba contigo, por lo tanto podía hacer lo que quisiera. Mm. Ya no se pueden pelear. Claro. bueno, pues la vela de la reconciliación, del acercamiento. Eh, exactamente. Mira, si es para el amor, porque a lo mejor se nos ha ido o queremos recuperar a alguien que no tiene que ser por esta fecha, uh -huh. que se fue hace tiempo, pues cogemos un, un lazo rosa, eh, perdón, un lazo rojo y escribimos el nombre de la persona que queremos que, que vuelva otra vez a nosotros, el nombre de él y el nombre de ella, escrito en el lazo rojo. Se le ata, se le hace su lazada, a los dos unidos, y se quema. Una vez que se haya quemado, lo que quede al poto pues yo soy siempre de la, patanda, de la planta al poto que para un hijo o un varón que no tiene por qué ser de amor puede ser de cariño que nos hayamos enfadado con una persona y queremos otra vez recuperar lo que es amistad si es varón el lazo sería blanco con el nombre de escrito y el de ella y hacemos lo mismo lo atamos pero le echamos azúcar alrededor pues siempre en plato blanco ¿eh? le echamos azúcar blanca que esta no tiene que ser morena como las velas de este año de la Nochevieja entonces se le echa azúcar blanca y el lazo sería blanco si es varón si es una hembra una amiga una hermana una cuñada siempre una mujer entonces el lazo sería rosa lo mismo se escribe en el lazo el nombre de cada uno y también se le echa aquí si es una amiga o una hija, pues entonces se le echa la suquita blanca, pero le echamos lo que es un poquito de perfume de nuestro. Si a lo mejor esta persona puede ser un poquito alérgica, alérgica, porque hay personas que son alérgicas a los perfumes, pues entonces, pues algo mmm, con el jabón que tengan costumbre ellos mmm, de lavarse, ¿no? Pues entonces con ese jabón se echa un poquito en las manos y restriega lo que es la, la pareja. Y ya sabemos que sirve tanto para el amor. Como para la amistad. Como para la amistad. Vale. Que no porque sea, se ve una pareja ahí pegadito mm. unido, que es que esto es muy bonito, esto dándose calorcito el uno al otro, que a lo mejor están distanciados y hay que unirlos de nuevo. Bueno, claro que sí. Pues ahí está esa vela que va a ganar el primer espectador, espectadora que nos llame. Yo creo que ya tenemos una llamada, así que cuando quieras, Toñera puede atender. Pues sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas, Reina? Pilar Cabra. Tabla. Pues. Cabra, ¿no? Sí, Pilar Sabra. Cabra. Cabra, muy bien. ¿Desde, de... ¿Desde dónde nos llama Pilar? De Málaga, de Ronda Leonardo. Ah, muy bien. Aprendo. Ajá. Pues es que sepa, por si tiene algún problemilla, si, si tú, gracias a Dios, no lo tienes, también te sirve para la persona que tú veas que está un poquito mal, tú misma se lo puedes hacer, dedicándoselo para esa persona. Uh -huh. ¿Vale? Bueno, dime. Vale. ¿Qué hago? ¿La quemo y después dónde la sí, he Sí, sí, esto la, esto la quema, como es lógico, y la cera sí. que quede en el plato. Si es con siempre el azúcar, queda algo, siempre queda. La levanta con la puntita del cuchillo, lo que te quede, sí. sea más, sea menos, y la hace trocito por si muchas veces queda, digamos... Compacto. Exactamente. Pues lo hace trocito sí. y lo mete, la, la va hincando. No me necesita levantar la planta y meterla abajo, no. Va hincando Ajá. los trocitos en el poto. Y esa persona, no. que a lo mejor lo está pasando un poquito más, pues se arregla la situación. ¿No se puede echar en un jardín o algo? Si tiene una maceta, a mí me gusta más. Me gusta más. poto, ¿no? Una sí, maceta Porque foto. tú la cuidas y estás pendiente de que eh, estás mirando por la maceta como por la persona que a lo mejor está un poquito enfadado, ¿no? Ajá. Y entonces en un jardín, pues sí, se puede echar, pero ya no sabes si la han podido coger, la han claro. podido barrer. Es distinto. Ajá. ¿Vale, ¿Tienes, ¿Tienes poto en casa, Pilar? No tengo, pues, pues mira, eso es, que, es que no tengo. Pues tú, pero me fíjate, compraré te uno va, grande. Te vas al mercadillo, no tiene que ser grande. Te vas al mercadillo y por tres euros te, te traes un sí, pota Exactamente, vale muy barato. Pues eso lo haré, que sí. me compraré uno grande. Y merecerá la pena hacerlo, ¿eh? Y ya me ¿Y contará. ¿verdad? Sí, sí, ya me contará. Además, todas las recetas que doy son súper sencillas. Estupenda, estupenda. Yo estoy contigo, súper contenta. <laughs> gracias, super Reina. Contenta, vamos. Muchas gracias, Reina. Bueno, Pilar, pues pues sabes, muchas gracias eh, por llamar al certeza. programa. Gracias a ustedes y Muchas sobre gracias. todo a ella, además que os veo todo, todo, siempre os veo todo. Muchas gracias. Quisiera ponerme con ustedes de, de televisión y todo, pero es que no tengo, no te, no llega hasta donde yo vivo, no llega. Eh, Me decía en la zona en concreto de Mala Capital, ¿cuál es? El Ronda Leonardo. ¿Por qué? Es por Carlinda. Por Calinda. Para arriba, Ay. ya hacia el campo. Ya, está, ya más bien la zona de San Alberto, ¿puede ser? Exacto, ¿La por zona aquí ahí. Y ya está claro, eso. hasta ahí ya está la autovía por medio. Bueno, algún día, quién sabe, algún día llegaremos. Claro. Espero. Ay, a claro. ver, a ver, estamos claro. locos porque aquí hay muchísimos bloques y muchísima mm, gente que sí. queremos que. Ah, mira, oye, pues ya, y queda tu llamamiento. Dile otra vez para que lo escuchen las altas esferas y algún día a lo mejor se cumple tu, tu sueño. A ver, ¿qué es lo que necesitáis allí? PTV, ¿no? Necesitamos que llegue el PTV aquí, de teléfono y de televisión, de Por, todo. Muy bien. Internet también. Pues estupendo. Pues a los Reyes Magos que estamos en vísperas de ello. <laughs> pues ya, ya para no. el año que viene, ¿no, Antonita? No, tú lo pides ya para este año, porque para el año que viene ya lo tenga. Eso. Pilar, muchas gracias. Un beso. ¿Cuándo puedo ya recoger la vela? Pues mira, yo creo que ya, eh, quizá porque mañana tendremos un horario especial eh, aquí en la oficina, el lunes. entonces el lunes, ya mejor el lunes, ¿vale? El lunes. El lunes, pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias a, a ti por llamar, a Reina, luego, un, beso. A a niña, un beso. Venga, un beso. Chacosita a los reyes. Igualmente, Pilar. Gracias, a a hija. luego Venga, Lo ponemos ahí, si te sí, parece. Gracias. Te mira, oye. Lo que sí, esto ya guardado para Pilar. Exacto. Eh, lo que sí, esto puedo decir nombre porque sí, no sí, pasa nada. Es que me llamó ayer Josefa. Ah, Josefa también. Sí, exactamente. Entonces era para preguntarme por qué ha hecho, un, ha hecho una solicitud sí. para una ayuda que tienen que darle y demás, ah, ¿no? Sí, sí, Entonces de se tema puede de decir exactamente. ¿no? Entonces quiero decir que hoy, como dice Diego, me he concentrado mira miro para adentro. ¿Y el párpito que te dije? <laughs> el palpito me dice que no te preocupes, que es lo que yo te comenté ayer, que es que estamos en una fecha que pasa como la, en agosto y julio, son fechas que todo se queda parado. Y en, y en esta fecha iré de lo mismo, pero que no te preocupes, que si no te viene a final de este mes, para el mes que viene ya lo, lo, lo veo ya que se le soluciona el problema. Se le va a solucionar. Se, se, soluciona, ¿Se, le va a solucionar <laughs> se le soluciona el problema. En torno al mes de febrero, pues. Sí, ser. más o menos. Es que este mes, yo siempre digo que son el mes de diciembre mm -hmm. son meses muertos porque pillan muchas fiestas por medio y, y pasa lo mismo que el verano. Y por eso se retrasa un poquito más todo lo que son los asuntos de papeles de, mm -hmm. del Estado. Oye, antes de ir con nuestro horóscopo, con el repaso sí. que hacemos para los próximos días, eh, yo quiero preguntarte algo. Como siempre, tú sabes que a mí me gusta ponerte ahí en un apuro, eh, tema política normalmente, y sabes que en Cataluña a mediados de mes espera a ver si, si hay gobierno o no. Sí. Eh, tú, eh, ¿Tu sensación cuál es? ¿Va a haber eh, algún pacto? ¿Es posible ese pacto? ¿O por contra habrá nuevas yo elecciones? Yo todavía veo ahí mucho lío recuerda que te dije que el ciudadano sí. iba a sacar, sí, 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 sí. Iba a salir en cabeza relativamente sí, sí. ha salido el primero sí, 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 sí. lo que pasa que aquí está después me junto me, contigo y yo me peleo sí. pero eh, el que Porque ha salido ha elecciones habrá que repetir yo, elecciones o no yo creo que sí yo creo que aquí hay todavía un fregado muy grande hay mucho que limpiar y hay muchos ricos escondillos todavía por lo tanto va a haber nuevas elecciones bueno, pues nada. Es, yo muchas es, veces en cosas no me quiero equivocar, sí. yo quiero que salgas ya y que se quede... Porque quiera pero, que no... Pero si es así, más fíjate, pierde son ellos. Bueno, y los ciudadanos también que, oye, la verdad que la apatía que también da, tener que ir a votar otra vez... Exactamente, además que eso vale mucho dinero. Y sí, el coste que, que tiene Exactamente, una nueva elección. Y eso lo pagamos, todo eso no lo vemos si Ahora se va a poner de moda que hay que repetir las elecciones de dos en dos. Esto es como a matar, la, esto como no la vale. sevillana, ya, repetimos. <laughs> repetimos, bueno, esperemos que no haga falta. La primera, la segunda y la tercera. Bueno, pues nosotros vamos a irnos con una sevillana, sino con el horóscopo para los <laughs> próximos días. Así que muy atentos porque comenzamos con Acuario. Dice: cuida tu economía y no gastes necesariamente. Innecesariamente, quiero decir. Haz regalos pero con cabeza. En pocas semanas surgirá un proyecto nuevo en el que tendrás que invertir algo de dinero y te conviene pues tener ciertos ahorros. Eh, vas a vivir próximamente una noche especial con una persona a la que quieres mucho. Mira, la noche si la va a tener especial, vísperas de reyes, uh -huh. fíjate qué bonito. Mm, compra lo que tengas que comprar pero no gastes más de... No seas o sea, de rochón que Exactamente, te va, va a que después el dinero. te puede venir algo muy bueno y si te has gastado todos los ahorrillos en tontería, digámoslo así, pues siempre hay que tener como mi madre decía, un colchoncito. Siempre eso es importante, ¿eh? eso. Yo le un muy buen consejo, siempre madre, hay que tener un colchoncito para lo que pueda. Mi decía más bien decía un lillo. Un lillo. Un, un lillo, lillo, por si tenemos que ella decía, por si tenemos que coger un avión corriendo, tenemos que coger algo corriendo porque sucede algo, siempre hay que tener un, li, un, lillo, guarda, un lillo guardado. Un lillo guardado. Un lillo guardado. Un lillo guardado. Bueno, nosotros damos ese consejo también aquí desde el programa, que es muy bueno tener ahí un fondo. Aries, disfrutarás en familia de una jornada en la que tus hijos serán los protagonistas, normal, rey, los reyes. Normal, qué bonito. Si no tienes hijos, podrías compartir experiencia emocionante con un sobrino o con el hijo de algún amigo. Recuerda que tú también fuiste el niño y que por eso debes permitirte de vez en cuando jugar como si aún lo fuera. Así que muchas sonrisas a las próximas jornadas. Mira, si no tienes niño. No tiene sobrino. Siempre hay algún no vecino. No tiene a nadie. Hay muchos niños que le hacen falta un regalito. Bueno, por supuesto. Y todavía se pondrían más contentos con unas pascuas. Por cierto, tengo que hacer un llamamiento esta mañana. Hemos estado grabando un reportaje que podréis ver el miércoles que viene en el Comedor de los Ángeles Malagueños de la Noche. dentro del Espacio Somos Solidarios, pues el miércoles que viene veremos ese reportaje. Y me pedía el presidente de la asociación, Antonio Meléndez, que hagamos el siguiente llamamiento esta tarde aquí en el programa. Y es que mañana van a hacer. Eh, van a repartir. Juguete pues para esos niños, para esas familias que tienen dificultad a la hora de encargar a los Reyes Magos un juguete para sus hijos. Que lo que sí eh, las familias que estén interesadas en beneficiarse de esa ayuda, de que sus hijos puedan tener un juguete por parte de los Reyes Magos a través de Los Ángeles Malagueños de la Noche, pues que vayan mañana viernes a partir de las 8 de la mañana al comedor de Los Ángeles Malagueños de la Noche. Allí van, os van a dar un número para que luego no haya saturación ni cola y con ese número. Pues cada niño va a tener sus juguetes. Solo tienen que ir los adultos, no tienen que ir los niños, solo los adultos, ¿vale? Las familias necesitadas, a partir de mañana viernes a las 8 de la mañana, en Los Ángeles Malagueños de la noche, van a estar repartiendo eh, números para asignar luego los regalos a esos niños, que también todos, todos los niños tienen que tener por lo menos uno o dos juguetes eh, en estos Reyes Magos. Eso, es que no se queden sin juguetes, que cuando ellos se levanten, que vean un muñeco, un motito, la un ilusión, esa ilusión que nunca se la, la pierde exactamente, niños. que ellos tienen toda la ilusión que son los reyes magos uh -huh. y si ven que no hay nada, dice los reyes magos cosas, han olvidado, de mi exactamente, casa. lo que lloraría ese niño, no eso no, hay que impedir. eso no lo podemos permitir. Cáncer, no hagas caso de ciertos cotilleos que solo sirven para restarte paz interior y tranquilidad. Si alguien te cuenta eh. algo negativo de otra persona que conoce Pasa el tema por alto y céntrate en lo tuyo, o te podrías ver metido en un problema del que luego costaría mucho trabajo salir. Lo mejor que puedas, en el momento que empiecen con los chismes, tú le dices, mira, hoy no toca, vamos a dejarlo para la semana que no viene. No tengo ganas de escuchar. Esa, esta semana, mira, esta semana tengo que estar contenta porque vienen los reyes y la semana que viene me lo cuenta o la otra que ya estaré un poquillo más... Más, más tranquilita y. Hay gente y muchísimo sí, hay eh, gente que le gusta, muchas más le vete, gusta y más le gusta, le gusta, a... le gusta. ¿Y, y de qué le sirve, como yo digo, de qué sirve echar persona personas a pelear sin ninguna necesidad? Porque ellos se sienten como protagonistas, uh -huh. digamos, de hacer daño. Eso es hacer daño, porque claro. si tú te enteras de algo que tú sabes que le puede hacer daño a otra persona, trágatelo para ti. No, se lo ...no contribuya... ...exactamente... ¿no? ...bueno Capricornio, un amigo te contará un secreto... ...y en principio no te lo vas a creer... ...pero poco a poco tendrás que ir asumiendo la verdad... ...tendremos, porque los dos somos Capricornio ...y dice el horóscopo que Toño y yo... ...y todos los Capricornios... ...tendremos que aceptar las cosas tal y como son... ...y bueno, y abrirnos a perdonar también... No, es, ...nosotros yo es, creo que en general yo, perdonamos... ...exactamente... Papinete. ...es mejor que caminen ligero de equipaje... ...y para eso primero tienes que ser valiente... Bueno, valiente. Somos valientes, Somos valientes. Sí. Y perdona, no hacen tantas cosas y ya a ratillo ya se nos ha pasado, es que ni me acuerdo. Fíjate. Digo, ya está. Pasó como pasó. Escorpio, saldrás sí. de fiesta con los amigos y lo pasarás en grande, pero también sentirás celos y cierta envidia por uno de ellos. Bueno, no seas injusto, en el fondo sabes que no tienes razón. Alegrarte por los demás es lo mejor que puedes hacer para aumentar tu propia felicidad. Es que a lo mejor el otro lleva un tupe muy bien hecho sí. y el otro está carvillo. Ya está. Bueno, ya, le entró eso, la, ya le entró el corajillo. ¿Sabes cómo corajillo envidia sana? Exactamente, ¿no? envidia sana. Pero lo, los cargos están muy guapos. Yo. Y los del tupe también. Vamos, a ver qué va a pasar. No tengas elillo ni tengas envidia, que no merece la pena. Géminis, vas a cometer un error por tu mala cabeza y te verás metido en un pequeño lío en el trabajo que estos días. Bueno, no va a poder solucionar de inmediato. Igual un poquito más adelante sí, pero estos días no. Así que cuando salgas del trabajo debes dejar allí ese problema y permitirte disfrutar de tus seres queridos. Esto se traduce en que no te lleven los problemas del trabajo a casa. Todo tiene solución si mantienes la calma, pero en su debido momento. Exactamente, mira, los problemas siempre yo, cuando vienen a verme siempre digo, ponte una mochila atrás. Y los problemas los vas echando para atrás, te los vas metiendo. Y después poquito a poco verás tú cómo todo se van resolviendo y te vas quitando ese peso. ¡Y es qué es fácil! Leo, comienza el que será un fin de semana repleto de sucesos emocionantes, sorpresas y diversiones. Sigue cosechando lo que ha sembrado, pero recuerda que para seguir cosechando en el futuro, tienes que seguir sembrando ahora. Vamos a ponerlo de agricultor aquí a, a los leos. Estos próximos días todo te va a ir muy bien, pero tendrás que superar un reto que podría parecer difícil. Los leos a, a cultivar el, el huerto. Los vendemos al campo. Al campo, nada. Vamos, seguimos rápido, me dicen sí. los compañeros. Libra, el mejor regalo que podrías hacerte en una fecha tan especial será tomar una decisión que de algún modo cambiará tu destino. Reúne la valentía necesaria para dar nuevos pasos hacia la nueva realidad que estás tratando de descubrir. Todo está en tu mano. Pues mira, como vienen los reyes, da regalo sorpresa, que no se entere y ya está. Ya está. Pizzi, dejarás atrás un mal hábito que has estado manteniendo en los últimos años y te sentirás libre y feliz. Por la tarde tendrás que dedicar algo de tiempo, por las tardes, a las labores del hogar, que no puedes seguir aplazando. Debes ser más organizado o organizada para que todo funcione a la perfección. Pues yo coger la fregó <laughs> Y él es común Nada. y el trapo ya limpió un poquito. Media horita, una horita cada tarde y la casa y, y, sale... Pero no Mira. tampoco lo vas a hacer todo un no, no, día. No, no porque, porque si no, no, no vaya que le demos más rato. Claro. Sagitario, estás echando balones en un asunto que sabes que en realidad es responsabilidad tuya. Asume lo que te corresponde desde tu estado adulto y encontrarás las soluciones que ahora no estás viendo. ...tiene que asumir... ...exactamente los problemas, las cosas que le vengan... ...como un adulto... ...exactamente, como una persona que es adulta... ...tiene que resolver los asuntos... ...que los puede resolver perfectamente... ...y encontrar ahí la clave para solucionarlo... ...exactamente, buscar la callejuela... ...yo siempre digo que hay una callejuelita para todo... ...Tauro, estarás más nervioso de lo normal... ...y ni siquiera sabrás por qué... ...tú no lo sabes, pero una parte de tu inconsciente... Eh, ...sí, sí que lo sabe ...te espera una sorpresa que no olvidarás nunca... Pero estos próximos días lo mejor que puedes hacer es vivir eh, pues, tu día a día eh, de la mejor manera, dando lo mejor de ti mismo. Es que lo, lo tenéis todo esta semana, lo que nos queda de. No, está este siendo un horóscopo fin. en general bastante positivo. Muy positivo, eh. pero para todos, ¿eh? En plan, pero de que, que encontrarás la clave para la solución. Exactamente. Va a tener un día de sorpresa y de emoción. Es que son días especiales. Y si tenemos algún problemilla de algo, le decimos a los Reyes Magos que me traigan lo bueno, que se vayan llevando. Ya está. Virgo, es, o si no, ponemos una, una vela de toño y que lo soluciona todo. Totalmente. <laughs> Virgo, es el momento de fortalecer tu cuerpo y tu mente a través del ejercicio diario y del crecimiento personal, cuántas personas apuntan a principios de año al gimnasio eh? vale. luego ya eso sí, una cuarta parte <laughs> permanece y el resto <laughs> abandona ¿no? debes cultivar las emociones positivas y no dejarte caer en trampas que de algún modo están limitando tu vida. Proponte dar lo mejor de ti mismo cada día. Si sí, lo mejor que hay es que dar mucho amor, uh -huh. que es lo mejor que podemos tener y lo que podemos dar es dar mucho amor. Que es lo mejor que podemos dar la vida. Y si damos mucho amor, pues no pues necesitaremos no. una vela como la de Toño, porque no habrá que reconciliarse <laughs> con nadie. Pero el que supuesto. ya esta vela tiene dueña, ¿eh? Ya, ya, es por supuesto que tiene sí. Dueña, ya, la semana que eh, viene. Pilar Cabra, que hemos Sí, dicho. la semana que viene ya traeré la pulserita, que tú sabes que me gusta siempre traer detallitos, porque ellos tienen el detalle de estar pendiente día a día de Procono. Y de nuestro programa, que, que nos quieren un montón. Y que ¿eh? cuando Toñi por lo que sea, no puede venir, te echan en falta mucha gente. Me ¿eh? llaman que... a ver qué me ha pasado. Sí, Vaya, sí, sí, sí. <laughs> bueno, bueno, está... cuando no vengo, tú sabes porque estoy pachucha, que eres un muy mayor. Ya está. Bueno, bueno. <laughs> eh, eh, tú estás, tiene todavía por Dime delante. La muerte, mucho, vaya. mucho, mucho, mucho. Nos queda a Toño para rato. Bueno, yo me he mirado <laughs> y voy a durar 109 años con que. 109 con que, años. 109 años. Y enterita, ¿eh? Sin bastón. Oye, Toñi, ¿dónde hay que firma para eso? Yo ya he firmado. Tú ya has firmado. ¿no? Yo he firmado. Ya has firmado. Tienes una vela para eso. Tú la vas fabricando. Mira, la azul. Bueno, el teléfono personal de Toñi 952-0029-54. 952-0029-54. Por cierto, que aquí también nos gusta hablar del tiempo a Toñi y a mí. Y mañana, aunque se esperaban lluvias fuertes, en algunos puntos de Andalucía sí. sí, pero en Málaga, en principio, parece que de 5 de la tarde a 9 de la noche habrá alguna que otra precipitación, pero débil. Lo que sí que hay que tener mucho cuidado es con el, con el, viento. Con el viento, va a haber eh, olas de viento bastante, bastante fuerte, fuertes, rachas de viento muy fuertes, de hecho hay eh, alerta amarilla. En principio la cabalgata de Reyes va a seguir su curso, uh -huh. eso sí, van a, van a ser muy puntuales sí. para que no haya retrasos, sí. porque a partir de las 9 sí que puede haber precipitaciones un poquito más fuertes. Sí. Pero bueno, si se respeta todo el horario, en principio porque, la cabalgata podría transcurrir pues, exactamente. con normalidad. Yo lo, también lo que... El, le daría un consejo, cuidado con los paraguas. Eso sí, que no se pongan paraguas porque con el viento podemos porque dejar un a, tuerto. Exactamente, puedes dejar que esté al lado, me lo deja listo de papel. Por un caramelo y dejar de dar a tuerto, no, no, y menos con viento. <laughs> ya está, ponemos ser. la manita o las bolsas del supermercado. Bueno, tú has sido bueno este año, muy bueno, ¿verdad Yo que siempre sí? soy bueno. También. ¿Has pedido ya tu carta? Yo sí, yo, yo sí, también. He pedido mi carta, y yo me. creo que mi carta ha llegado, ha llegado. Ya te contaré yo bueno. si en la mañana del 6, pues se cumple, lo. yo pido poquito, ¿eh? Bueno, yo pido mucho. Tú pides mucho para que ¿no? para que llegue algo, ¿no? Bueno, Toñi, pues la semana que viene hablamos de los reyes, de lo que te sí, hayan traído, si eh, de que quiere. vaya muy bien todo, ¿vale? Muchas gracias igualmente y que a todos, a todos nos falte este año por lo menos un detallito de los reyes. Mira, tú sabes lo que también se puede regalar, encargar a los Reyes Magos que está muy bien. Sí. El tema de un buen libro, una buena novela. Eso es, eso es muy eso bonito. Eso entretiene eh? mucho, hay que fomentar la lectura. Eso es muy bonito. Es un buen detalle, es un buen regalo. Pues vamos a hablar enseguida con Raquel Sevilla, que es la autora de la novela Las chicas del lunar. Pero antes nos vamos a publicidad. Todas las especialidades odontológicas en un mismo lugar. En el Centro Médico Odontológico Larios tendrás a tu disposición profesionales cualificados y con amplia experiencia en todas las disciplinas odontológicas. Los mejores médicos odontólogos especializados en implantología, prótesis, periodoncia, cirugía maxilofacial, endodoncia, ortodoncia y radiografías. Centro Médico Odontológico Larios, en pleno centro de Málaga. Aprovecha las ventajas de unificar tus servicios con PTV Telecom. 1.000 megas de fibra óptica, llamadas ilimitadas y 12 gigas en tu tarifa móvil, cuota de línea fija incluida y más de 80 canales de televisión por solo 49,95 euros al mes, IVA incluido. Sin permanencia, con PTV siempre tendrás la libertad de elegir. No pagues por lo que no uses. Infórmate llamando al 1650. 35 edición del Festival de Teatro de Málaga, del 7 al 11 de febrero. La cantante calva, Caída del Cielo, Smoking Room, La Comedia de las Mentiras, Sueños, Priscila el Musical. Más información en taquilla y en teatrocervantes.es y... Dreaming of a white Christmas it's just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen. I do hear sleigh bells in the snow, the snow. I said, I Dream of white Christmas with every Christmas card I write, may your days, may your days, may your days be merry and bright and may all your Christmases be white. Kelly Pickler, everybody. quedan esas imágenes que nos muestran los compañeros lo bonito que está el centro de la ciudad con esa decoración navideña que ya queda poquito porque ya están terminando las navidades así que el que todavía no se haya acercado al centro de la ciudad para disfrutar de esa luz y de esa decoración os animamos a que lo hagáis porque la verdad que cada año pues eh, se mejora se mejora y son ya no solo los malagueños los que disfrutan de, de esa decoración también gente de fuera que viene estos días a pasar la navidad a Málaga nosotros vamos a recomendaros un regalito para encargar a los Reyes Magos una novela que lleva por título La chica del lunar. Es la primera novela de una escritora malagueña que se llama Raquel Sevilla. Gracias. Buenas tardes Raquel. Buenas tardes Diego. Bueno, eh, por fin ya es una realidad. Tú siempre has tenido, eres auxiliar de clínica sí. y siempre habías tenido esa inquietud de escribir, apasionada por la literatura y, y de algún día pues sacar tu primer trabajo, ¿no? Como por escritora. Fin. Y por fin es una realidad gracias a la editorial. Eh, punto rojo. Exactamente. Es una novela un poquito eh, subida de tono. Sí. Subida de tono. Alto un voltaje. De alto voltaje. Eh, eso sí es una novela muy actual, eh, ambientada en la época actual y sí. muy, muy urbana, ¿no? Es una novela de personajes reales, reales, de, de gente real, de una chica del, del siglo XXI, trabajadora. Exactamente. Trabaja en una hamburguesería y es se llama es. como tú, Raquel. Exactamente. Ahí tenemos la portada. Bueno, en la portada vemos una chica muy eh, con eso, es el carmín en los labios. Ese, ese, ...ese sombrero, vemos que... Es, un una poco sos, ...es una pamela, como muy sofisticada... ...realmente Raquel... Eh, ...trabaja en una hamburguesería... ...que precisamente no es que sea un sitio sofisticado... ...pero ella luego en su... ...fuera de su trabajo sí que es una chica sofisticada, ¿no? Sí, se puede decir que sí... ...le gusta arreglarse, le gusta... ...le gusta ponerse guapa, ponerse sexy... para ...sobre todo para ella... Uh -huh. ...la novela eh, arranca con una decepción... ...en la vida sí. de Raquel... ...en la vida de ella arranca con una decepción... ...que el novio la deja... Sí. Hizo. una relación de muchos años sí la verdad es que sí. sí pero era una relación de ida y de venidas no tenía una base firme hasta que la dejó a ella en qué te has inspirado porque eh, me decía fuera de, de cámara que no es biográfica no. a pesar de que compartes tu nombre con la sí. con la protagonista también se llama Raquel como tú pero no es una biografía. No. ¿Estás inspirado en historias que a lo mejor te han podido contar alguna amiga? O... Sobre el libro que he estado leyendo. Sí. Hay historias que me han gustado y, ¿por qué no? Yo también podía escribir algo de lo que yo tenía en mente. Uh -huh. No parecido, sino de mi puño y letra, algo que a Con... mí me gustaba. Construir un personaje, pero a lo mejor utilizando algún. ...matiz o algo sí. que te haya gustado... ...en personajes de otras novelas... ...exactamente... ¿no? ...claro... ...oye, ¿cómo describirías a, a, a Raquel?... ...decíamos, trabajadora de una hamburguesería... ...por cierto, una hamburguesería que existe... ...que existe... ...en el paseo de los tilos... paseo de los tilos... ...hamburguesería Dallas... ...JR Dallas... <laughs> y, ...y la mencionas incluso en sí. tu novela, ¿no?... ...la menciono la hamburguesería... ...menciono las hamburguesas que hay... Uh -huh. Menciono lo que Raquel hace de, en el trabajo. ¿Tú querías entonces ambientar la novela en, un en, sitio, Málaga. en Málaga, en un sitio que tú conocieras? Sí, yo quería ambientar la novela entre Málaga, Cádiz y son mm, personajes que me, iban y me venían. No me he fijado tampoco en un prototipo de hombre ni un prototipo de mujer. Uh -huh. Sabía qué mujer quería, sabía qué hombre quería. Porque, ¿qué ocurre después de esa decepción, de esa ruptura ya definitiva? Eh, decía una relación de iras y venidas, ¿no? Eh, en esa relación sentimental que mantiene Raquel con, con un chico. El chico abandona a Raquel, decide poner punto y final a esa relación. Y ella. Ese día, en lugar de quedarse en casa, dice, no, yo voy a mi trabajo. Tra de caída. De caída, va al trabajo. Pero ocurre algo ese primer una día. Una de sus compañeras dice, pues esta noche vamos a salir de cachondeo. Uh -huh. Y lo único que ella no quería era salir de cachondeo. Sí. Y le dijo, no, sí, vamos a salir. Pero ella, mientras que estaba trabajando, echó una mirada a través de la ventana de la hamburguesería y vio un chico, un chico súper guapo, muy atractivo, bajaba entre chavalas del coche a Juan más guapa de las tres. Uh -huh. Súper sexy, súper harta, súper rubia, todo súper. Lo que no se esperaba ella, que él y su compañera iban a entrar a la hamburguesería. Entró a en la hamburguesería y las miradas de ellos dos chocaron. El coche donde lo dejaron porque pasó de los tiros En doble fila. <risa> 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 en Tiro doble fila. Pensando. En doble fila. O sea, fila. me estoy poniendo ya la situación sin, sin desvelar demasiado la novela, tengo ya ganas de leerla. O sea, llega un chaval muy apuesto, con tres chicas también muy muy guapas. Muy guapas. En un cochazo, pasé de los tiros, dejan el coche en, doble, en doble, fila, doble fila. Les da igual que el, la policía lo pueda multar da y igual. van a hamburguesería dala. Pero fue de casualidad. De casualidad. De casualidad. Ella se fijó antes de que le estuviera comiéndose la hamburguesa, porque una hamburguesa siempre te queda por aquí. Hombre, no muy, ese, muy... ella se fijó muchísimo antes a través de ese ventanal de que ahí está en la hamburguesería. ¿Ella estaba en la cocina o en la barra? En la cocina, ella en la trabaja cocina. en la cocina. Pero que él también se fijó en ella, porque le echó una sonrisa así un poquito picaresca. Bueno, lo que sí te iba a preguntar, que creo, creo es que Raquel le cuenta en pequeñas dosis y yo le tengo que ir a arrancar. Pero. Creo que ella no tiene ganas tampoco mucho de, de conocer a alguien. Se fija pues porque el chaval está bien, pero no le hace mayor caso. No. A ver, sí, él, 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 sí, él sí. se fija en ella. Él se llega a obsesionar con, con la protagonista. No. No. Lo que pasa es que él no se espera que podía llegar a un punto ella en su vida que él no quería. Eso sí es verdad. ¿Qué es el punto de? De enamorarse. Ah, amigo. De enamorarse. Ella vuelve a enamorarse. Y él, también, y él también. Porque él también tenía una historia. Bueno, eh, ¿por qué has elegido el género de, de la novela erótica para tu debut literario? Porque sinceramente no sirvo para escribir cuentos, no sirvo para escribir historia del siglo XIX sí. y me gusta todo lo que es morbo. Ah, oh, mira, es ¿eh? <laughs> <laughs> sincera nuestra, nuestra invitada. Tú querías alto voltaje. Sí. Alto voltaje. La verdad que este libro ahora mismo... Es muy light, pero él lleva una segunda parte. En la segunda parte sí tiene más. En esa segunda parte que todavía no se ha publicado, no. subes el tono. Sí. A ver si, bueno, tú vengas a promocionar también al programa la segunda parte, pero eso sí, antes nos explica un poquito a ver si nos van a quitar el programa. No, hombre, que no. Estamos en horario protegidos. <laughs> no, 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 no estate tranquilo. La, la, la chica del lunar, porque ella tiene un lunar eh, sí. en su. Tu... Bien, bien, bien. Lo bien. tiene en el labio, sí. ¿Has podido ya testar un poquito la novela? ¿Alguien de confianza se la ha dejado antes de que salga? Porque sí. estamos hablando que a mitad de enero, ¿no? A mitad de, sí, a mitad de enero, de enero sale. saldrá ya publicado pues, por Editorial Punto Rojo. Pero, ¿alguien la ha leído de tu sí. entorno? ¿Y qué te han comentado? Cuéntame. Le han gustado. ¿Sí? Le han gustado. La verdad que sí. No, no soy como una escritora tan famosa. Como Oye, las hay hoy en día. Todo tiene su comienzo. ¿eh? Y su pero mmm, de la manera que me he podido desarrollar, me he desarrollado bastante bien, no está mal. Han tenido casi algunos matices, sí. han tenido casi algunas correcciones, pero por lo demás está todo bien, me han dicho ellos. Pues lo de la editorial entiendo, ¿no? Sí. Sobre todo. Pues Raquel, eh, te damos las gracias que hayas venido a presentar eh, tu primer trabajo. Que vengan más como este, ya nos acaba de adelantar incluso que hay una segunda parte de esa sí. novela, Las chicas del Lunar. Todo tiene su inicio. Yo te doy la enhorabuena por haberte atrevido a escribir una novela. Bueno, Hombre, me han que... empujado mucho, también me, anima, me han animado muchísimo también ¿Sí? la gente. ¿Quieres decir algo antes de irte? Quiero decir muchas cosas. Pues venga. Quiero ante todo agradecerte a ti, Diego, por haberme traído aquí. Eso ante todo. Segundo agradecimiento a mis compañeras de Dallas. Ah, porque tú eres trabajadora. Yo era trabajadora de Dallas. ¿Eras o eres? Era. Era, perfecto. Era trabajadora de Dallas. Segundo, quiero agradecer a José Antonio Moreno, que ha es escrito de malagueño, uh -huh. a María González y a una gran persona que conocí en el mejor momento de mi vida, que es Mónica, la que tiene una libro ya que es Vinaga Romántica, ah, sí, estaba aquí. en Calle La Unión. Sí, sí. Y ante todo agradecer a mi marido, que ese sí que me, han, me ha dado caña para publicar el libro. Bueno, y también tienes tus hijos, ¿no? Bueno, tengo un hijo que mi hijo dice que soy la cookie malagueña. Anda. De la que se avecina, ¿no? De la que se avecina. Bueno, pues ya está la que se avecina malagueña, ya está. <laughs> bueno, oye, mucho éxito, ¿eh? Raquel Sevilla Saborido, la chica Del, del lunar. lunar. Que tenga mucho éxito, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Nosotros continuamos con el programa. Voy a mirar escaleta porque, bueno, tenemos que hacer un alto en el camino, ¿verdad, compañeros? Y enseguida estará con nosotros aquí en el plató nuestro buen amigo, el pastor evangelista Mirakel Isaac, que tiene cosas siempre interesantes que contarnos. Oh, oh, yeah. ...aquí seguimos en el Magazine Málaga TV... ...saludamos a Mirakel Isaac... ...el pastor evangelista de la Iglesia del Poder de Cristo... ...muy buenas tardes... ...muy buenas tardes... ...feliz año nuevo... ...igualmente... Igualmente. ...bueno, eh, Mirakel, eh, vamos a hablar como siempre... ...pues de esa fe que transmite a través de, de tu iglesia... ...una iglesia que cada vez tiene más seguidores... ...más feligreses que pues eh, abrazan la fe ¿no?... ...claro... ...que tú transmites en, tu, en tus oficios... ...y una iglesia además que va más allá... ...de los oficios que se practican en, en el domingo... ...tú estás ahí como referencia, como pastor amigo... De mucha gente que en muchos casos pues, necesitan tu ayuda y necesitan pues, una simple charla, un decir, oye, lo estoy pasando mal, eh, padre, ayúdeme, ¿no? Claro. Claro que sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el día a día en tu iglesia? Um, ¿Cada día? Sí, ¿cómo es un día a día en la iglesia del poder de Cristo? Um, nosotros um, nos enfocamos en la palabra de Dios, porque Dios creó el mundo con su palabra. Entonces, la palabra tiene poder para crear nuevas cosas en nuestras vidas. La gente está, está sufriendo, mucha gente sufre enfermedades, um, um, dolores, tristeza y muchas cosas. Hay verdad. muchas personas que no están contentas con la vida que llevan, ¿no? Claro, claro. Entonces la palabra de Dios tiene la solución, porque la Biblia dice, Dios envió su palabra y lo sanó. Es decir, la palabra de Dios trae sanidad a nuestras vidas. Hoy prácticamente quiero hablar sobre la oración, porque la oración tiene poder para cambiar situaciones. Pues eh, enseguida vamos a hablar de, de, de la oración y de, y de la fuerza que, que transmiten en una oración que puede ayudarnos, pues como tú bien dices, a ser más felices. Claro. Pero me gustaría también hablar, estamos en una época ya casi terminando estas navidades, todavía nos queda para lo, los católicos sobre todo, ¿no? Pues el tema de, de los Reyes Magos. Pero eh, si es verdad que es una Navidad cada año, pues es una Navidad mucho más comercial, claro. más eh, impera mucho lo, el consumismo. Ahora también vienen las la rebajas y, y yo no sé eso, ¿cómo lo ves tú? El tema de, de que una época en la que, eh, bueno, tradicionalmente se, pues se rinde eh, o se recuerda ¿no? el nacimiento de, de, Jesús. de Jesucristo, sí. ¿cómo de una manera u otra la sociedad ha ido pues, eh, metiéndose en esa vorágine de, del consumismo? Y, y ya, pues, bueno, las cartas de los Reyes Magos son extensísimas. Queremos muchos regalos. Eh, termina los Reyes Magos y estamos haciendo cola para entrar a comprar en los grandes almacenes, porque es que tenemos que comprar y llevarnos el chollo de la rebaja y a veces compramos cosas que ni nos hacen falta. Claro. ¿Eso cómo, cómo lo ves tú? A ver. Yo pienso que cada uno tiene, tiene um, um, la libertad de decidir lo que quiere hacer. Por supuesto. Sin embargo, la Biblia dice, el hombre no vivirá de pan, es decir, no tenemos que vivir solo de pan, que es la comida que comimos, sino sí. de la palabra de Dios. Yo pienso que lo que nos hace falta en la comunidad donde vivimos es, hace falta la palabra de Dios. Vivimos solamente con lo que podemos ver, lo que comemos, y hace falta la palabra de Dios. Entonces yo pienso que la misma forma que tenemos uh, deseo para comer, para comprar, debemos tener, cada uno tener, debe tener ese deseo de buscar la palabra de Dios y buscar la presencia de Dios cada día. Uh -huh. sí. Vamos a hablar ya de, de la oración y del poder, de la fuerza que tiene la oración, eh, cuando quieras. Vale. Um, Jesucristo nos enseña en la, en la Biblia que la oración es importante. Vemos en la Biblia que Jesucristo um, oró cada momento, porque la oración forma parte de, debe formar parte de nuestras vidas. Por eso en el libro de Samos capítulo um, 37, uh -huh. versículo 4, dice, delétate a sí mismo en Jehová y Él te considerará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Aquí tenemos que la oración no solamente comunicación con Dios, sino la oración es una dependencia total de Dios. Una dependencia total de Dios. El que no ora, lo que quiere decir que no depende de Dios. Ahora, por ejemplo, si alguien está viajando desde aquí, desde Málaga a Valencia en coche, la persona lo que tiene que hacer es encomendar su camino ante Dios porque no sabe lo que puede ocurrir en el camino. Claro, tenemos el GPS y es, esa cosa, no, pero puede haber algo malo en el camino. Entonces, aquí tenemos, la primera cosa es, antes de um, pedir al Señor lo que queremos, una cosa dice, deleítate a sí mismo en Jehová y decir, ama al Señor con tenura. Ama a Dios, hay que amar a Dios. Tú no puedes pedir a alguien algo que no amas. El amor es la que une, ¿no? lo que une. Entonces hay que amar a Dios primero. Y la segunda cosa, la habla dice que Dios concede la petición de nuestros corazones. Él concede. Y mucha gente no sabe. Ellos, la gente quiere hacer la cosa por su fuerza, con su inteligencia. Está bien, pero hay que, hay que saber cómo poner la cosa en la mano de Dios, porque nuestras fuerzas son limitadas. Hay cosas que no podemos hacer con nuestra fuerza. Y la segunda cosa dice, encomendar a Jehová tu camino, es decir, debemos presentar. Lo que hacemos cada día ante la mano de Dios en la oración. Es decir, presentar la vida de nuestros hijos, la mano de Dios, nuestra familia, nuestro trabajo y la mano de la oración. Porque Dios es bien, es un Dios bueno. Y la vida dice, confía en Él. No solamente orar, sino confía en Él. Hace falta orar y confía en el Señor. Y la vida dice, Él lo hará. Y oramos en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es nuestro señor y salvador, morirá la cruz por nosotros, oramos en, en su nombre. Por eso San Juan capítulo 13 dice que tenemos que orar en el nombre de Jesucristo y mucha gente ora en otro nombre, pero por eso um, no no sé. Uh -huh. But dice y todo lo que pediréis a Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en, mi, en el hijo. Si algo pediréis en mi nombre lo haré. Es decir, tenemos que orar. En el nombre de Jesucristo. Jesucristo murió la cruz por ti. Y Él quiere salvar tu vida. Quiere sanar tu cuerpo para Él. Nada. Es imposible. Si ahora mismo tiene problema en tu vida. Va a orar por ti. Porque nuestro no Dios es un Dios fiel. Él es capaz de hacer un milagro en tu vida. Entonces, antes de hacer eso, Tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Señor Salvador. Porque Él es el único que murió en la cruz por ti. Y para perdón. Y para el perdón de tu pecado. Repite esta oración conmigo. Diga, Padre, en el nombre de Jesucristo. Perdona mis pecados. Jesucristo, te acepto en mi corazón como mi Señor Salvador. Escribe mi nombre en el libro de vida, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Y antes de te terminar, puedo orar por ti, por tu familia, por tu economía, por tu negocio, por la vida de sus hijos y también para, para, para Procono. Para Procono, eso te iba <laughs> a decir que no puede faltar. <laughs> claro. Eh, mira, porque yo quiero ahora que, que hagas cuando puedas, pues haga una oración de estas con energía que tú haces para que el 2018 sea muy positivo para toda la gente que, que, que sigue. A la Iglesia del Poder de Cristo y los que ven el, pero con Televisión PTV, claro. que tengamos un año 2018 muy positivo para todos. Así que ve pensando cómo hacer esa oración. Me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto de, eh, oye, ¿por qué no rezar cuando vamos a hacer un, un trayecto, un viaje? ¿Por qué no vamos a rezar y, y confiar en que ir con cuidado a, 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 al volante, por supuesto? Pero claro. se nos puede presentar situaciones que no, no controlamos nosotros claro. y, eh, por desgracia,. Lo dice incluso la Dirección General de Tráfico, que cada vez se conduce con mayor agresividad. Uh -huh. Hay mucha gente muy agresiva al volante. Claro. Y ya no es que tú vayas con cuidado, es que no te toque al lado a alguien. Bueno, pues ¿por qué no vamos a, a tener fe de que vamos a ir protegidos? No sé, yo no lo veo nada malo, todo claro. lo contrario, ¿no? Y claro. tú ayudas a también, eh, con, animas a la gente a que tenga fe en ese sentido. Claro, claro, porque Dios sabe, Él es un Dios soberano. Y sabe lo que puede ocurrir en los próximos años, uh -huh. porque es un Dios todopoderoso. Entonces, nosotros no sabemos lo que puede ocurrir en el camino, no sabemos lo que va a ocurrir mañana, pero Dios sabe. Entonces, tenemos que presentar, encomendar nuestros caminos ante él en la oración. Lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a hacer mañana y lo que vamos a hacer el próximo año. Normalmente, eh, tu iglesia, los oficios son los domingos, ¿no? Los domingos, sí. Pero entre la semana tengo tiempo para atender a la gente, familias y. Una personas. atención más personal. Sí. Eh, tenemos por ahí algo de imágenes, creo, de, de los oficios de, de Marco y Isaac. ¿Los domingos a qué hora? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Sí. Y luego, durante la semana, estáis en Calle Carpintero, ¿no? Sí, en Calle eh, Carpintero. En en cerca del polígono San Rafael, ¿no? No, estamos en Calle Carpintero, en, 14, calle Carpintero, en el polígono San Rafael. En el polígono San Rafael, sí. en la Calle Carpintero, está la Iglesia del Poder de Cristo. Y durante la semana, aparte de esos domingos de oficio, ¿en qué horario se te puede localizar? Um, los jueves a las 10, desde las 10 hasta las 12. Y los viernes igual, desde 10 hasta las 12. Eh, repite el horario, por favor. los Desde 10 hasta las 12, jueves y viernes. Jueves y viernes, de sí. 10 de la mañana a 12 del sí. mediodía. Sí. Muy bien. ¿Estás preparado para esa oración? Claro. Venga, con fuerza claro. y como tú sabes hacer. Vale. Venga. Dios es un Dios de milagro. Para él nada es imposible. Entonces, si está enfermo y está enferma tal vez tener problemas con tus oídos, Dios te va a sanar ahora mismo, porque para, en nada es imposible, para en el nombre de Jesús, gracias por toda la persona que está viendo este programa ahora mismo, toca su vida y sana su cuerpo en el nombre de Jesucristo, desde su cabeza hasta la planta de su pie santo Dios, haz tu obra, haz tus milagros en su vida, en el nombre de Jesucristo, quebranto toda obra de Satanás contra tu salud, contra su vida. Contra su negocio, contra su economía Contra la vida de su hijo En el nombre de Jesucristo Santo Gracias por esta ciudad de Málaga Sigue haciendo tu obra, sigue bendiciendo Esta, esta ciudad en el nombre de Jesucristo presento a todos los hombres de negocio Las empresas, los empresarios Ante de Santo Dios, sigue haciendo tu milagro Bendiga sus vidas, los matrimonios Que está luchando ahora mi Santo Trae reconciliación sobre aquellos matrimonios Sobre aquella familia En el nombre de Jesucristo Santo Gracias los líderes de esta ciudad, Santo Dios, hacen tu obra en sus vidas, se bendiciendo sus vidas, Santo Dios. Este año 2018, abre los cielos sobre esta ciudad, sobre cada persona que vive aquí en esta ciudad, Santo Dios. Haz tu obra, abre la puerta de bendiciones, de oportunidades en el nombre de Jesucristo Santo, gracias por Procono Málaga. Santo, sigue haciendo, expandiendo su, 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 su negocio. Santo, se bendiciendo los empleados. Santo, Dios, sigue haciendo tu obra en esta empresa. Santo, en este año que hagas milagros, milagros, tras milagros en esta empresa de Procono. En el nombre de Jesús, gracias, Santo. Gracias por los hermanos. Que está viendo este programa, los hermanos cristianos que están bien este programa, sana su cuerpo, haz tu obra en sus vidas y bendiga a su familia en este año 2018, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias. Mira que él siempre, la verdad, que se lo ocurre ahí con mucha energía y vamos a tener un 2018 fantástico. Ya estamos claro. bendecidos. Amén, amén. Ya está, amén, amén. Bueno, eh, tenemos por ahí un cartel anunciador sí. del domingo profético, de los domingos sí. proféticos. Eh, ahí lo tenemos. En eh, la calle Carpintero, eh, número 14. Nave na 1. Na en el polígono San Rafael. Sí. Y eh, la hora, lo hemos dicho, ¿verdad? a las 10. A las 10, todos los domingos, pues con el pastor Miracle Isaac en la iglesia del poder de Cristo. Una, unos oficios además muy vividos, con mucha claro. energía, claro. muy alegres también, ¿verdad? Hay sí, música sí. en directo. Hay música en directo, sí. Música en directo. Sí. ¿Y cuánto vienen a durar? ¿Una horita, dos horas? Um, desde las 10 hasta las 12, dos horas. Dos horas. Es sí. como, es un, dentro de que se habla de la fe, pero es como un espectáculo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy completo. Y oramos ¿no? por las necesidades de la gente, porque uh -huh. mucha gente viene con diferentes um, situaciones. situaciones. ¿no? Sí. Oye, siempre tiene una curiosidad y no te vas a ir de aquí sin que te la pregunte. Eh, el, el vestuario que tú traes aquí al programa, ¿es con el que luego das también la, la misa ¿Suele, o, o es otro? Es, vale, lo, lo uso a veces, pero tengo muchos. Tienen muchos. Pero sí. eso lo compras en una tienda o te lo hacen a ti a mí? Me lo hace Es que es muy original. Sí. Está muy chulo, pero esto es, es característico de un pastor evangelista o es que a ti te gusta. A mí me gusta. Pues eres muy original. Muchas gracias. Me, voy a, me va a tener que dar tu... Me voy a poner yo aquí un día en Málaga TV <laughs> como Miracrisa aquí claro. con el broche. Me gusta, me gusta original. Gracias. Es un tío original. Bueno, mira que muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Eh, recordamos la dirección, Calle, Calle Carpintero, número 14, nave 1, Iglesia del Poder de Cristo, en el polígono San Rafael. Y este mismo domingo pueden ir los, claro, los malagueños. Diez, Además diez. que ya hay un público muy variado, ¿verdad? Claro. Ya hay cada vez más gente de Málaga. Sí, Santa cada vez hay más gente. Qué bien, qué bien. Sí. Muchas gracias. Hasta pronto, hasta dentro de un mesecillo, ¿vale? Claro. Muchas gracias. Nosotros nos vamos con más contenidos esta tarde aquí en Málaga TV. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida regresamos para hablaros de una fundación que fomenta sobre todo el hábito de la lectura. Es la Fundación Alonso Quijano y hablaremos con dos representantes de esta fundación que nos visitan esta tarde en Plato. Aunque esta oficina de Unicasa and Home Puerto de la Torre, que ven en las imágenes, lleva abierta desde septiembre de 2016, no se llamen a engaño. Las personas que trabajamos en ella llevamos más de 20 años en el sector inmobiliario, manteniendo la ilusión por este trabajo que tanto nos gusta. Estamos situados en el Atabal, enfrente justo del Burger King, y somos expertos en toda esta zona. Atabal, Puerto de la Torre, Teatinos, El Cónsul, El Romeral y Torre Atalaya. Nuestra misión es facilitar a los propietarios que quieren vender su vivienda que puedan hacerlo al precio más alto y en el menor tiempo posible. Nosotros nos encargamos de todo. Ponemos a su disposición todos nuestros medios para vender al mejor precio. Al ser expertos en la zona, ofrecemos presencia en todas las plataformas publicitarias de viviendas. Ofrecemos cartera de clientes, además de la red de inmobiliarias Unicasa and Home. Cualquier familia que busque, desde Fuengirola al Rincón Granada, en nuestra zona, nos tiene a su disposición. Además, pertenecemos a MLS Nacional, lo que le garantiza al propietario que su vivienda va a ofrecerse en más de mil agencias de toda España. Tenemos una alianza con Fine ⁇ Country, empresa especializada en el mercado internacional con más de 300 oficinas en 20 países, para que nuestras viviendas tengan la mayor difusión en todo el mundo. Coordinamos trámites y tiempos en ventas que tienen que enlazar con una compra para que se puedan mudar a su nuevo hogar sin quebraderos de cabeza. Seleccionamos a compradores que realmente tengan capacidad de compra y nos encargamos de todos los trámites financieros, organizando la firma de escrituras en notaría y gestionando la posventa, realizando los cambios de suministros. Nuestra misión es que usted pierda el menor tiempo posible. En definitiva, lo que queremos es resolver, facilitar, ayudar y que guarde un buen sabor de boca de la venta más importante de su vida. Nuestro afán con las personas ilusionadas es comprar, es ayudarles a encontrar un hogar, su hogar. Nos encargamos de todo, ofrecemos transparencia y buen hacer. Le presentaremos las mejores oportunidades de la zona, le ayudamos con todos los trámites financieros si lo desea, ayudando a conseguir las mejores condiciones de financiación. Coordinamos todos los trámites para que se puedan mudar en los tiempos necesarios si están pendientes de la venta de su vivienda actual. Si lo que desea es alquilar su vivienda, le ofrecemos nuestra cartera Selección con clientes solventes para que puedan alquilar sin miedo y tranquilos. Nos encargamos, si lo desea, de ofrecer el seguro de protección de pagos. Nos encargamos de la seguridad en el pago, en la conservación de la vivienda y que usted pueda dormir tranquilo. Unicasa and Home pone a su disposición nuestra experiencia y afán por el buen hacer. Le esperamos frente al Burger King de La Tabal, agradeciéndoles su confianza. Unicas and home puerto de la torre. Esta tarde hemos tenido la oportunidad de conocer el trabajo de una nueva escritora malagueña, de una, eh, bueno, pues de una malagueña auxiliar de clínica, que se ha animado a escribir su primera novela, La Chica del Lunar. Y vamos a continuar en el programa de hoy hablando de lo importante que es el hábito de la lectura. ¿no? Y afortunadamente en Málaga contamos con una fundación que lleva por nombre a Fundación Alonso Quijano, que no solo está en Málaga, ahora no nos explicarán ella, y que fomenta precisamente la lectura. Eh, su eh, leitmotiv de, de existencia es precisamente el fomentar la lectura en los niños y en la población en general. Tenemos a la promotora cultural de esta fundación, a Juliana Tumia. Juliana, buenas Gracias. tardes. Hola, buenas tardes. Y bienvenida al programa. Gracias. Vienes acompañada también por otra eh, miembro de esta fundación, coordinadora de proyectos de la Fundación Alonso Quijano, Belén Lorenzo. Bienvenida a Belén. ¿Qué buenas tardes, muy bien. Muy buena <laughs> Bueno, una fundación que está aquí en Málaga, pero creo que también tiene presencia en otros lugares de España, ¿puede ser? Eh, digamos que mmm, con los contactos que tenemos, sí. también tenemos contactos en toda, España, en toda España, pero la sede está aquí en, está aquí. en Málaga. Es sí. una organización sin ánimo de lucro, ¿verdad? Sí. Eh, independiente y, y que precisamente lo que yo decía, ¿no? el fomento de la lectura es lo que hizo. El hábito, lector. El hábito lector es lo que hizo nacer a esta fundación. Sí. ¿Cómo nace la Fundación Alonso Quijano? Pues nace de un grupo de amigos, amantes de la literatura, ah, filólogos, y vieron la necesidad de, de fomentar la, la lectura. Y sobre todo porque, desgraciadamente, uno de un hijo de ellos estaba enfermo en el materno y uh -huh. a través de ahí salió uno de los proyectos de que se llama Mejora con los libros, el Materno Infantil de Málaga. Uh -huh. Y entonces pues vieron la necesidad de, de hacer algo que podían, no la necesidad, sino que vieron que ellos podían hacer algo. Lleváis ya 17 años. 17 años. 17 años. ¿Consideráis que vuestra labor es conocida en Málaga o hace falta o hace falta más promoción. Más, sí. promoción, más promoción, más promoción, sí. ¿no? Realmente la gente cuando viene se queda muy sorprendida de los proyectos que tenemos, las cosas que hacemos uh -huh. y no lo conocía y no lo conocía y a veces nos conocen más fuera. Pues claro. Tenemos una revista que es a nivel nacional uh -huh. y entonces pues a partir de de ahí nos conoce mucho también a partir del Premio Nacional de Fomento a la Lectura en el año 2015. Y además lo dio el actual rey Felipe, sí, ¿no? el nuevo rey, sí. El nuevo rey, o sea que habéis tenido incluso reconocimientos a nivel nacional. Sí. Hay que ver lo que es la vida, ¿no? Que a veces uno, eh, a pesar de que hacéis una labor muy bonita y yo creo que necesaria, ahí estamos viendo imágenes que, hemos, ah. bueno, que tenéis en redes sociales, sí. a pesar de que esta labor es necesaria y muy bonita, muy altruista, pero que seáis reconocidos a nivel nacional y que aquí en Málaga haya mucha gente que no conozca lo que hacéis. Exactamente. Es algo extraño, extraño ¿no? Es... Desde ahí con el rey, ahí estamos con, el rey, con conoce, el rey. El rey nos conoce, pero en Málaga no. Bueno, un poco raro. Pero está bien que hay, hayáis puesto la foto porque una cosa es contarlo y otra es verlo. Sí. Y ahí está. Sí. También habéis tenido reconocimientos por parte del Ayuntamiento de Málaga. Sí, sí. además este año nos han dado el premio de voluntari Ma Málaga Voluntaria 2017 voluntari voluntari por el proyecto... Mejora con los libros. O sea, que es que el que tú hacías mención de los hospitales con los niños, ¿no? el sí. momento de, de la lectura. Pero te, también tenéis otros otro proyectos, otras líneas de actuación, por ejemplo, Cooperación Internacional, uh -huh. Español para Inmigrantes, que es enseñanza personalizada y gratuita de español sí. para adultos inmigrantes. Mini Bibliotecas Alonso Quijano, sí. eh, con libros disponibles para consulta y autopréstamo gratuito en lugares públicos. Actividades de formación, con conferencias, seminarios. Aula Leo, ¿En ¿qué consiste lo del Aula Leo? Ahora yeah. ah, Leo un proyecto con, lo, con los niños donde uno se... la lectura a través también de la plataforma digital, es decir, solo dábamos el libro físico uh -huh. y luego en la plataforma, en la web, eh, había actividades para comprensión lectora, juegos y todo. Tenéis la revista que decía de mi biblioteca. La revista de biblioteca a nivel nacional, el calendario de lectura que acaba de... Ah, mira, tenéis salir. ya el nuevo, ¿no? Sí, el nuevo calendario que es gratuito, quien quiera se puede pasar por la fundación por uno. ¿Y, ¿Y así qué consiste también? el calendario? ¿Que hay una serie de recomendaciones? O... No, hay un concurso de fotografía que tenga que ver con algo de, de lectura. Sí. Eh, y luego pues lo, hay una ganadora que es la portada y otras 12 para cada mes y uh -huh. son fotos. Las pequeñas reseñas que se ven pues, son algo que tiene que ver con algo de la lectura. Ah, y entiendo que en las fotos vemos pues todos son motivos de... De lectura. De lectura, ¿no? Momentos de lectura. Momentos de lectura. Y es que eh, no hay mayor recogimiento que estar uno tranquilo en casa o en un sitio al aire libre con tu libro, con, disfrutando de esa novela que te apasiona y que no quieres dejar ah. de... Y dices, ya es que tengo que irme a comer, o es que ya he quedado, pero ya estás deseando volver a cogerla, ¿no? Ese hábito de la lectura... ¿Se está recuperando? ¿Pensáis que es un buen momento para que la sociedad vuelva a apostar por la lectura? Sí. Yo creo que hay un resurgimiento, ¿no? que ahora hay más editoriales incluso que a lo mejor hace unos años que hubo una etapa un poco complicada. ¿no? Sí, bueno, y también el, el libro digital te permite leer en cualquier sitio. Antes el libro te lo dejaba en casa, sí. o por lo menos a mí me pasa. Sí. Estoy leyendo un libro y digo, ay, ahora tengo un rato, pues ya estar leyendo. Pero el libro digital, incluso en el móvil, pues te permite leer en cualquier momento, seguir una lectura habitual. Cierto es que bueno, leemos mucho en ordenador, leemos muy mal, pero el, el, el momento de voy a leer un rato, voy a descansar, me voy a evadir, yo creo que está, que está volviendo un poquito. Creo que lo necesitamos también. ¿Quiénes forman parte de la Fundación Alonso Quijano? Los voluntarios que hay ahí, el personal que hay ahí, no sé, son profesores, eh, filólogos. No por sé. ejemplo, en el programa de español para inmigrantes tenemos personas que, por ejemplo, nunca han enseñado, pero que se encuentran muy bien en transmitir lo que conocen a las personas que lo necesitan. Uh -huh. Tenemos arquitectos, por ejemplo, eh, azafatas y Ayeleto personas Domenico. que quieren con mucha generosidad dar su, su contribución y ayudar a la sociedad. Además, tenemos voluntarios en el proyecto del hospital, por ejemplo, con los libros, tenemos voluntarios que eh, ahora mismo están estudiando en la, en la universidad, eh, tenemos voluntarios que llevan más tiempo, que están jubilados, personas que trabajan eh, y en su tiempo libre quieren ayudarnos, entonces hay un montón de personas que tienen diferentes vidas, diferentes trabajos y situaciones mmm, laborales o de familia y que digamos, pero el, lo que nos une a todos eh, es la ganas de compartir y dar algo a, a los demás y eso está, es muy importante. Y el programa, el proyecto de, de Mejora con los Libros, no proyecto porque es una realidad, el programa... Mm. Mejora con los libros en los hospitales, eh, consiste en lectura a los niños, eh, lecturas adaptadas a ellos, ¿cómo lo hacéis? No, es más bien como una biblioteca móvil. Ah, vale, vale. Porque los niños están siempre acompañados por la abuela, la madre, el tío. Uh -huh. Entonces realmente leerle, si nos lo piden, lo hacemos. Sí. Pero leerle, nosotros llevamos el libro según la edad, pues intentar convencerle un poco de que se queden. Porque vale. el primer día es difícil, sí. que el niño se quede con un libro. Entonces, pues depende de la edad, la temática, pues. El niño se queda y cuando está solo es cuando es puede leer tranquilo y evadirse de esa situación en la que está. Y en ese sentido, que os han transmitido ¿no? esos niños que ya lleváis desde el año 2000 trabajando en esto? ¿Qué resultado apreciáis? Pues yo creo que el mejor resultado es que nos esperen. Ah, que llegan a, ¿Cuándo llega lo de los libros? Lo de los libros, Entonces, lo llaman, lo de los ¿no? libros. que vais una vez a la semana. Dos veces dos a, la vez vez semana, a la semana, martes y jueves de 4 y cuarto a 6 ah, más o menos. Eh, están, vamos allí y. Bueno, sobre todo yo. Eh, sí, por ejemplo, yo, yo hace va, una hora estaba ahí estaba en, el en el hospital, materno, sí, ¿no? en el materno Muy y. Bien. Está, está muy bien, muy bien. Lo que vamos a hacer, claro, es llevar libros, pero por ejemplo. Ahora, Luego habláis con ellos de los libros, de qué le ha parecido la lectura. ¿Tenéis esa oportunidad también o no? Esa oportunidad, si por ejemplo entramos en una habitación en la cual ya eh, hemos tenido la oportunidad de entrar la semana anterior, puede ser que con el niño te un conoces, poco de sí, la lectura. Sí, ¿no? pero ahí pasan pasa de, to pasa claro. de todo. Entonces puede ser que sean niños que tienen que estar ingresados por mucho tiempo, como niños que están ingresados por poco tiempo pero disfrutamos de, del momento que vivimos en ese momento. Sí, sí. los padres si nos lo agradecen mucho sí. también. Sí. Qué sí. Bien. Estáis en calle Donoso Cortés, tenéis vuestra sede en calle Donoso Cortés, número 6, en el Bajo, esto está en la zona de... La zona del vial y de en la estación. Sí. Ahí tenéis vuestra claro. sede física y luego eh, bueno tenéis eh, un correo electrónico que es fundación.alonsoquijano.org, de todas formas en cualquier buscador de internet, en el mismo Google poniendo Fundación Alonso Quijano Sale en sale Facebook, eso. redes sociales, sí. página web. Nuestra web, sí. Necesitáis voluntarios, siempre, sí. Siempre, sí. Siempre, siempre. siempre. Sobre siempre. todo para el programa de hospitales quizás o para el programa de los, del hospital, también para el programa de español para inmigrantes, y por cualquier actividad que vamos a a, ...a organizar, ahora mismo tenemos un cuentacuento... ...que vamos a llevar el 26 de enero... ...a la Biblioteca Cánovas del Castillo... ...y en esta semana, por ejemplo, relacionado al hospital... ...lo vamos a llevar también en el, al Materno de y Málaga, falta. entonces sí. Bueno, pues hace falta entonces voluntarios que quieran... Eh, pues ...contribuir a esto del fomento de la lectura... ...muchas gracias por venir al programa... ...y seguimos, seguimos en contacto, este año 2018 acaba de arrancar... Con la Fundación Alonso Quijano, que es la primera vez que estáis aquí, por lo menos en sí, este sí, programa. La sí, la primera vez. También en esta tele. Sí. En esta que tele. Sí, sí. Bueno, pues que sepamos, sí. Desde Ahora el año 2000 esto hay que remediar. Promoción, ¿no? ¿eh? promoción. Vendrán más veces. Muchas gracias. Muchas, gracias. Vale, muchas, muchas gracias. gracias. Nosotros, bueno, pues ya nos tenemos que despedir, se nos agotó el tiempo por hoy, pero eso sí os deseo unos felices Reyes. Mañana a disfrutar de la Cabalgata de Reyes con los compañeros que van a retransmitirla, con Isma, con David, con todo el equipo técnico de PTV. A partir de qué hora? De las cinco cinco y media cuando de la, a, las 6, a las 6 de la tarde, todos conectando con PTV para disfrutar de la cabalgata de Reyes. Y nosotros regresamos a partir del martes a las 6 de la tarde con mucho más contenido aquí en el Magazine Málaga TV. Feliz fin de semana y que os traigan muchos regalitos. Centro Médico Odontológico Larios patrocina este programa.